buenos días, chicas. Ojalá se encuentren muy bien. Me presento para todos esos nuevos que están llegando aquí a mi canal. Mi nombre es Ana Vega, pero aquí me van a encontrar como Aline DM. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haberle dado play a este video y quedarse aquí conmigo. Se los agradezco, y a todos los que están conmigo desde hace tiempo, muchas gracias. Y pues hoy les traigo un video de limpieza. Ya voy a estar quitando el árbol de Navidad. Y la cocina, miren cómo está. Tengo muchos trastes que lavar. Y pues tengo que comprar hoy yo lavar. Es que se me vino a comprar porque miren lo que me encontré ayer, que fui a comprar unos aguacates. Estaba una señora vendiendo muchas cositas estas y compré esta. Esta viene con otra, amor. Con esta, nada más que ya le puse una flor. Me dieron estas dos. ¡Chin! Ya se le cayó la flor. Estas dos por 20 pesos. ¡Ay, Dios mío! 20 pesos, chicas. Y luego. ¡Ay, no sé qué me va a dar mi cocina! Voy a hacer un caldo de pollo. Aquí tengo ya el pollo. Y luego compré esta otra porque estaban esas y esta. Más que ya la tengo acá, ya las lavé. Tengo bien lavaditas. Miren qué preciosita. Esta me la dio a 25 pesos. Está bien chula. Ya están lavaditas y todo. Nada más que, pues claro, con sus detalles, pero pues ya puesta. Ni quien se diga. Además, ustedes no le digan a nadie, porque pues, entonces sí se van a enterar de que tiene eso. Pero sí, pues voy a estar limpiando lo que es la cocina. Y como se dieron cuenta, pues también ya me pusieron los tendederos. De hecho, hoy me levanté a las 6:30 de la mañana a lavar. Ahorita terminé a las 10:30 de la mañana y ahorita ando aquí abajo, que voy a quitar eso de una vez el árbol. Me prendo esta luz. Miren. Y como siempre, tuna por ahí. Y eso es lo que voy a hacer ahorita aquí. A limpiar. Limpiar, limpiar, limpiar y hacer de comer. Pues primero lo que voy a hacer es que voy a estar quitando el árbol para poder mover aquí los sillones. Y ahí tengo unas cajas, no sé si en videos anteriores veían unas cajas ahí en lo que es la entrada. Bueno, pues esas cajas yo las estuve guardando para poner mis cosas. Digo, no son muchas, pero pues ahorita ya las cajas que voy a ocupar ya para ir desalojando esto. Así es de que acompáñenme a quitar el árbol. Thank you.
También voy a quitarlo de mi comedor. También voy a quitar ese. Ay, chicas, me veo muy iluminada. Estoy estrenando mi aro, pero no sé, me veo rara. No sé cómo voy a quedar este video. Como mucha luz. Le va a salir. No sé. Bueno, así lo voy a dejar. Y a poco cuando venga ahí encontrando eso. Ayúdame a mover la mesa. Por ejemplo, yo los cojines que tengo de Navidad, que son dos, es este, este y este. Pues ya nada más les pongo otra funda, porque pues en sí pues yo no tengo tantos cojines y yo aprovecho y ya nada más les pongo otra funda. Esto ya se va a ir para allá arriba. Tengo una llena. Thank you.
trastes, chicas. Y ahorita termino de limpiar la cocina y sigo con la comida. Y ya dejo la comida aquí en la estufa y ya me voy a quitar ropa porque les digo que lavé. Lavé todo, todo lo de la cama de mi hijo. De la mía hoy no. Lavé todo lo de la cama de él. Y ya el lunes, si Dios me lo permite, lavo todo lo de mi cama y la poquita ropa que salga. Porque hoy ya es jueves. Entonces hoy por eso estoy aprovechando a... Bueno, aproveché, ya quité el árbol, ya quité todo lo de allá del comedor también. Ya quedó limpio. Y ya nada más me falta aquí lo que es la cocina. Y voy a... Les digo que dejo la... Voy a hacer un caldo de pollo con mucha verdurita, se me antojó. A mi esposo no le gusta el caldo de pollo, pero a él... Ahí tengo frijoles, ayer cocí frijoles. Y hoy en la mañana cuando él se fue, que le puse lonche, freí unos frijoles. Entonces, pues a él no sé si comprarle un bistec, se lo hago así asadito y con sus frijoles. Y ya a nosotros sí nos gusta el caldo de pollo, pero a él no le gusta. Entonces, pues eso voy a estar haciendo. Ahorita no sé, me salieron tantos trastes y nada más un del almuerzo. Pero es que como les digo que freí unos frijoles y luego hoy pasó la basura y tenía unos trastes con poquita comida y ya no la íbamos a comer. Dije, no, de una vez. Y al rato me subo a quitar ropa porque mañana viernes quiero dedicarme a lavar los dos baños. Bien, de todo a todo. Ahorita ya tengo con jabón este de aquí, porque les digo que diario les doy a este. Y quiero dar los dos baños de todo a todo. Y mi hijo ayer sacudió aquí los muebles, pero yo ahorita les pasé un trapito. Por eso no se los mostré, porque mi hijo de hecho sacudió ayer. La mesita está de centro, sí, ya está limpiecita. Les digo que mañana viernes quiero hacer eso de lavar los dos baños y no sé si ponerme a planchar la ropa que salga hoy de la lavada, porque creo que el sábado me va a tocar ir a trabajar, mis chicas. Entonces, para tener la casa, pues ahí ordenada. Ay, no. ¿Ustedes qué van a hacer de comer, chicas? Mande, mijo. Es la señora de Jeffra. Ay, dile que no lo he podido ver, hijo. Ya ves, ayer me entretuve con tu papi y hoy me puse a lavar. Dile que si lo quiero, me lo puede dejar un ratito. La señora del que me vende Jafra. Nada más que ayer ni alcancé a ver el librito porque di de comer y luego nos subimos a poner los tendederos. Ustedes ya vieron. Ay, se ve mucha luz, chica. Todavía les digo que no les alaro. Por eso ahí discúlpenme, a ver cómo va este video. Pero ya ahorita termino. Luego también quiero hacer una salsa porque ya se me terminó. Les digo que ayer cocí frijoles y hice chilaquiles, entonces la hice con la salsa que tenía. Entonces hoy tengo que hacer salsa. Tengo que hacer una salsa, nada más que todavía no sé si la hago
roja de tomate o de serrano con su tomate. No sé. ¿Qué te dijo? Ah, bueno. Sí, al ratito me doy un tiempo de mirarlo y ya si no, pues se lo llevo. Pero ahorita ni quiero encargar nada porque... porque les digo que me van a llegar unas cositas que pedí para la cocina y voy a estar dando pagos de 200 pesos por semana. Entonces, no. Entonces, hasta... De hecho, a ella le encargo los perfumes y ya nada más le debo 65 pesos. Porque pasó el lunes y me trae la libreta y ya me apunta y todo. Dice, ya no le quedan 65, ya le traigo otra vez el libro. Le digo, ay no, espéreme. Pero pues claro, ¿verdad? Ella quiere vender y me lo trajo ayer. Y me dijo que pasaba hoy, pero les digo que no lo alcancé a ver. Entonces, no, yo creo que ni... No sé, lo voy a checar porque la que quería un perfume era mi hija. También más que nada por eso lo dejé, porque ayer se me olvidó hasta decirle a mi hija que lo habían traído. Y mi hija lo quería un perfume, pero no sé, yo creo que yo no, porque les digo que me eche esa bronca y hasta que no le salga, mis chicas, hasta que no le salga de esa, porque si no, me voy endeudando y no queremos eso. Aquí ando yo, miren. Ya nada más son estas grandes de cazuelas o cacerolas. Y es todo, miren, y aquí tengo mis frijoles que les digo que freí. Estos ahorita los voy a poner en... Ay, sí se ve medio raro, yo sigo con esto. Si los pongo en un traste y ya los meto al refrigerador. Y pues, déjenme le echo aquí, mis chicas.
chicas, lo que me compró mi esposo. Bueno, esta yo ya la había comprado en Walmart, pero me compró esta bicicleta y yo estuve poniendo esta aquí. Miren. Bueno, no se alcanza a ver de ahí, por eso se las acerco. Miren qué bonita está. Y pues ya prácticamente ya terminé, chicas, de la limpieza. Y ahora lo que sigue es que voy a... La puse acá. Ah, sí se alcanza a ver. Voy a... Ay, no sé cómo ponerla así, creo que así, sí. Voy a barrer, a dar una trapeada. El horno ya lo lavé por dentro, nada más me falta quitar lo de allá de arriba. Ay, ni están viendo ahí arriba. Bueno, arriba del horno. Y pues ya, por lo pronto ahorita pues así voy a dejar porque voy a hacer la comida. Así es de que pues déjenme barrer. Bueno, mis chicas, ya terminé. Estuve centrando más la sala y a lo que es el espejo, miren. Y pues ya quedó limpiecito todo. Ahí está mi aro. Ahí puse esa lámpara. Pero ya quedó. Bueno, pues ya no está el arbolito, ya se fue. Miren. Así se ve. Y aquí, pues estuve dejando lo que es este espacio, aquí, sí es mucho espacio, y pues así quedó. Y aquí en el comedor también ya quité de aquí de las sillas, aquí nada más estuve poniendo este y las servilletas. Aquí pues solamente puse estas y las botellas de mi esposo y este que yo lo pongo como dulcero. Y ahí arriba puse las monitas y la jarra. Y pues así ya quedó todo. Todo eso está limpio desde allá arriba. Limpié allá arriba. Ahí tengo otra lámpara, miren. Y pues ya quedó limpiecito. Y así se ve de aquí el desayunador. La cocina también ya quedó limpia y ahí nada más pues voy a poner mi pollo. Estos trastes estoy esperando a que se escurran. Lo más grande sí lo estuve secando y lo guardé porque pues sí me estorbaba ahí, pero ya trapeadito todo. Lo que les decía hace rato es que si me falta limpiar ahí y quitar esa, pero ahorita primero ya lo que quise fue trapear, chicas, porque ya. Y pues así quedó. Miren, ahí estuve poniendo esta. Ya luego pues compro un contenedor o aunque sea uno de plástico, no sé.
Para poner galletas, pero ya, no, hombre, hasta mi patio ya quedó limpio, chicas, miren. Ya quedó trapeadito, ya lo trapeé. Y ahora pues les digo que voy a ir a quitar mi ropa, miren. Esta también la estuve comprando por 15 pesos, esta. Y pues nada, y pues está el bote de la basura. Así. Entonces, pues yo aquí me despido, mis chicas. Muchas gracias por haberme acompañado a este otro video. Ahorita voy a ponerme a hacer la comida. Subo a quitar ropa. Y yo creo que les voy a estar. Voy a editar este video para estárselo subiendo el lunes. Yo creo que primeramente Dios, el lunes. Entonces, pues sí, aquí me despido. Muchas gracias. Que Diosito las bendiga. Bye.